La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Hay que acelerar la reducción del déficit. Esto implica serios recortes adicionales. No se pueden subir los impuestos. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches. De los chuches también. Y a partir de ahora, la economía española irá creando empleo y empleo y empleo. En España hay suelo de sobra y hay lo que hay que hacer es liberalizar el suelo. En mis listas hay gente que está imputada por tontería. Claro que me pago mis trajes. Y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado. Aquí tenéis vuestro aeropuerto. ¿Gusta el aeropuerto del abuelo? Sí. Quien visita al médico abusivamente, hay que decirle que basta. Y que tengamos las viviendas más baratas de Europa, porque solo así se explica que creciendo tanto el precio de las viviendas se vendan todas. Los pisos no van a bajar. No van a bajar, no van a bajar. Nueva hipoteca abierta. Hipoteca Duero Tranquilidad. Hipoteca Go. La hipoteca global. Justicia va a reforzar los medios judiciales para agilizar los desahucios. No, señor ministro. No hay pan, que no nos representa, no, que no. Que entendemos que haya gente que esté distante. Entiendo que se producen esas cosas. Y estoy por convocar un campamento ahí en la calle Ferraz. ¡Se va a votar su puta madre! Ahora hay algunos que quieren cambiar el sistema. ¿Tenemos cara de antisistema? ¿Alguno de las leyes que estamos aquí apoyando? Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. ¿Relaxing cup of café con leche? Sin duda, la gran sorpresa de estas elecciones la ha dado Podemos. El bipartidismo está tocado. Podemos, que ha conseguido aglutinar el descontento social. Un cambio drástico en el panorama político español. Que sí, que yo hace tiempo decidí no presentarme a las primarias. Voluntariamente ofrezco este sacrificio personal. Luis Bárcenas ingresa en la cárcel. El ex tesorero del gobernante Partido Popular se encuentra en prisión preventiva comunicada y sin fianza en la cárcel de Soto del Real. ¿Qué prisión escogerían? Qué pregunta más simpática. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. He decidido poner fin a mi reinado. He creído conveniente dar paso a una nueva etapa en el gobierno andaluz, para que con fuerzas renovadas afronte los difíciles retos que tenemos ante nosotros. No tenía ni idea. ¡Quede claro! ¿Qué viene usted en coche oficial a la peluquería? La gente de la calle, cuando consigue un trabajo, no tiene tantos privilegios porque yo los tenía que recibir. Ningún eurodiputado de Podemos podrá recibir más de 3 salarios mínimos españoles. Esta es la imagen de la fuerza del cambio para Podemos. Multitudinaria manifestación de Podemos. Marea morada en el centro de Madrid. Yes we can was the cry in Madrid today. Un día histórico, el día, han dicho, del inicio del cambio. Una manifestación levantada a pulso por la ilusión de los ciudadanos. Queremos que las cosas cambien y queremos, no podemos seguir votando a los mismos. No puedo compartir programas imposibles que pueden llevar a quebrar la esperanza y la expectativa de mucha gente. Si yo digo renta básica en un programa, crearé un ingreso mínimo vital. Una reforma fiscal progresiva para que paguen los ricos, porque aquí los únicos que pagan impuestos son el pueblo. Y proponemos una reforma fiscal progresiva que alivie el esfuerzo fiscal de la mayoría de españoles. Y a ver si entre todos podemos hacer una especie de Podemos de derechas, porque con el Podemos que tenemos nos asusta un poco. Si llegáis al gobierno, ¿derogaréis la ley Mordaza? Sí, la mayoría de artículos. Una alternativa
bolivariana. De un comunismo muy rancio y muy antiguo. But if you make more than $1 million a year, you should pay at least the same percentage of your income in taxes as middle-class families. The inequality has gone up in almost every country. You should have progressive taxation. Nuestro programa no va a gustar a los defraudadores. No va a gustar tampoco a la condesa de la corrupción que pretende competir nada más y nada menos con Manuela Carmena. Le va a ir muy mal, créeme. ¡Vecinas y vecinos! Esta ciudad se merece a Ada Colau como alcaldesa, porque la valentía es el motor del cambio. You